Bien, buenas tardes. Eh, estamos ya ante la te, cuarta y última lección, en la que, digamos que, sobre todo, quiero, querría dedicarla al debate, pero a propósito de una serie de conclusiones que voy a, a establecer y de, bueno, de comparativa entre lo que hemos estado viendo y las propuestas digamos, básicas que desde el materialismo filosófico se ha hecho a, a propósito de la teoría filosófica o sea, perdón, la teoría política y la teoría del Estado. Bien. El, recogiendo un poco a modo de recapitulación las lecciones anteriores. Hemos visto que había tres esferas de estudio, digamos, o tres um, saberes políticos, los estudios empíricos, que, según el repaso que, que he realizado, han revelado pues, bueno, una, una aproximación metodológica eh, débil, a mi juicio, o poco, poco consistente, poco unitaria entre sus partes, y un sociologismo acusado del campo. Los trabajos de índole normativo lo que nos han revelado es una depreciación del Estado, muy acusada, es decir, el Estado apenas se, se trata, son teorías que más bien son teorías de la democracia, más que teorías del Estado, y, y que, bueno, precisamente por eso, eh, digamos que revelan a sí mismo un democratismo armonioso. Eh, que ...casa mal con la naturaleza conflictiva de la política. Por último, los trabajos de... y los estudios... ...que giran alrededor de la teoría del Estado... ...han ha revelado a sí mismo digamos, un... un formalismo político muy limitador... ...que no tiene tanto en cuenta otros factores constitutivos del Estado... ...que están digamos, asociados a la apropiación del territorio... ...y, sustancialmente a a los conflictos de tipo bélico. Eh, entonces, bueno, en esta, en esta lección quería un poco apuntar a las contribuciones que desde el materialismo filosófico se han hecho a propósito de estos temas en tres niveles. En tres niveles que, que bueno, podrían ser siete o seis, pero bueno, creo que en, este, en estos tres niveles se verá de un modo esquemático bien un poco la la cuestión eh, el primer nivel sería ontológico o en el cual pues bueno mmm, se evalúa el estatuto científico de las ciencias políticas a la luz de la teoría del cierre categorial y implica una recuperación del pensamiento del pensamiento sistemático en el cual, digamos, eh, lo que se intenta es, bueno, digamos que aunar o integrar un, bajo un enfoque coherente unas propuestas, en este caso unas propuestas ligadas a la política, que no están desconectadas de un modo de pensar otras cuestiones. Eh, es una cuestión que, claro, que tiene que ver con con el, el, el tema de los sistemas en filosofía, que los pueblos modernos se han encargado de tirar a la basura de forma, yo creo que ciega y sin pensar en lo que estaban haciendo, y claro, esto ha afectado a las ciencias humanas, que, que además se justifican a sí mismas en tanto en cuanto quieren separarse de la filosofía. Entonces, bueno, digamos que desde este plano, la teoría de cierre categorial consigue, digamos, volver a recuperar unitariamente un pensamiento que, que trabaja de una forma, pero trabaja de la misma forma o de forma parecida, con un mismo instrumental analítico, otros, otros temas. Y, y bueno, desde, desde este punto de vista, además, se su, se, la teoría de cierre categorial, que no es una cuestión ahora de, de responder, evidentemente, está fuera del contexto, pero supone una superación del del paradigma popperiano del teoreticismo popperiano que hemos visto que influye con mucha fuerza en los estudios de ciencia política empírica, como paradigma que además se, dice, se, se, se enuncia y, y poco más, ¿no? y tampoco se trabaja con él. Y bueno, como sabemos, la teoría del cierre categorial es una teoría que, que discute no solo pues bueno, el, el teoreticismo popperiano sino que también discute el positivismo descripcionista, digamos, y el isomorfismo, como las tres familias de filosofías de la ciencia que más o menos han influido en la conformación de estas durante los últimos décadas, digamos, en el siglo XX, y propone, en cambio, pues, bueno, una teoría de la ciencia propia, gracias a la cual bueno, se puede precisamente tratar estos temas. Esto claro. Decir, decirle esto a, a, a un teórico político que se ocupa solo de la justicia, pues, pero bueno, yo creo que precisamente esto es lo que hay que poner en valor. ¿no? Eh, porque un teórico de la justicia dirá, bueno, ¿y a mí qué? Pues, pues no, pues a mí qué no. Pues a mí precisamente es muy pertinente. Y bueno, según mi interpretación eh, de, esta, de esta visión, bueno, lo que, una de las conclusiones, que, ya digo, desde mi interpretación del matrimonio filosófico es que el la ciencia política no es ciencia en sentido estricto pues sería una ciencia beta digamos lo cual evidentemente no deja de exigir una elaboración sistemática del campo y, y así también pues bueno la filosofía política exige una, una elaboración sistemática porque parece que cuando se habla de filosofía se habla de, de especulaciones gratuitas esto en cuanto al primer nivel El segundo nivel, que el materialismo filosófico ha propuesto es el teórico estatal, por así llamarlo, que examina el concepto de Estado y despliega los puntos fundamentales que, este, que, de, 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 que se derivan de este. La formación del Estado, el desarrollo, la estructura, hasta la descripción digamos, de las capas que componen el Estado, hasta bueno, las ideologías que envuelven a este en, hoy en día. ¿no? la ideología del Estado de Derecho, de la cual hemos hablado en estas lecciones, la ideología de la sociedad civil y la ideología de la democracia fundamentalmente. Eh, esta, este nivel <coughs> implica, en relación a lo que hemos visto, eh, en primer lugar, la reivindicación del concepto de Estado como unidad de análisis central de la política. Y de la teoría del Estado como disciplina a recuperar, aunque ya hemos visto que bueno que ha resurgido y tal, pero bueno, digamos que muy discretamente, sobre todo en, en nuestros lares. El, esta aproximación a, mismo, a sí mismo bueno, supone pues, bueno, una crítica, como acabamos de ver, al formalismo. Es decir, el materialismo sería una crítica al formalismo como, trata, como tratamiento exclusivo de, de, la, de, la, de la política en su, en su capa conjuntiva, es decir, en las relaciones que tienen digamos, los humanos con los humanos en, sobre temas políticos. Implicaría también hablar de las relaciones que tienen los humanos en términos políticos o en lenguaje político con eh, el territorio, con la economía política y con... Y con otras instancias y otros ámbitos. Bien. Eh, en este sentido, mmm, yo quería subrayar, aparte de la vuelta al revés que, que la propuesta del materialismo filosófico realiza sobre Marx, otra, otra cuestión que, que es la de la originalidad de servirse de un modelo noxológico para explicar la estructura del Estado una originalidad que además muy fecunda porque precisamente es lo que permite rebasar el formalismo político formalismo político cuyo reflejo inmediato se puede ver en la separación de poderes de Montesquieu como los poderes son el ejecutivo el ejecutivo el ejecutivo el legislativo y el judicial y en la teoría en la teoría estatal del materialismo filosófico estos poderes, pues al estar también conectados con otros, con otros, con otras dimensiones, pues se ve que no son tres, sino que hay más, hay más poderes. Los voy a enumerar porque no quiero que mi memoria me traicione. El poder, aparte del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la capa basal hay otros tres poderes, que son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistributivo, y en la capa cortical, de relaciones con lo extranjero, el poder militar, el poder federativo y el poder diplomático. Esto revela, digamos, la fecundidad y bueno, se podría hablar mucho más de, de, este, de este tipo de cuestiones, pero bueno, simplemente para que, para que se vea que, bueno, que lo que se dice tiene un fundamento. La originalidad bueno es precisamente cómo se cruzan, digamos, las, los elementos del Estado, ¿no? Eh, la capa conjuntiva, que podría ser un poco el, el, el la representación del pueblo, ¿no? por, por por ajustarlo a los elementos clásicos con los que se habla del, del Estado. El, la capa conjuntiva, que sería el poder del pueblo, la capa basal, que sería el territorio. Y la capa cortical que sería un poco el ámbito de la violencia y el poder, el poder de coacción, aunque sea frente al exterior, pero bueno, por ajustar un poco los tres elementos básicos del Estado a, este, a, este, a esta terminología. Entonces, la originalidad está en cruzar estas capas del Estado con el modelo neoxológico que plantea, que plantea la teoría de cierre categorial y de la cual se derivan los poderes enumerados. Y por último, pues bueno, eh, existiría un tercer nivel. Hemos hablado del nivel ontológico, un nivel teórico estatal, y el, finalmente el último nivel de la propuesta del materialismo filosófico estaría en el, podríamos decir, filosófico moral. Siempre que por moral no se entienda ética, se entienda más bien costumbres o sistema de costumbres, en el cual se indagan en las cuestiones referentes al poder, a la justicia a la legitimación, cuestiones que hemos visto que tratan las teorías de, la de la, las teorías políticas normativas, y eh, el, 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 el tratamiento que, que se realiza desde el materialismo filosófico implica eh, la propuesta del concepto de eutaxia como núcleo explicativo y fundamento del campo político, aun, así, aun sea como razón de Estado. Eutaxia, como sociedad bien ordenada cuya definición podría ser, simplificadamente, a recurrencia indefinida de una sociedad política, y que conecta, por volver a una tradición de los estudios de la política, con el mantener el Estado, mantener el Estado de Maquiavelo, pero también con la ética de Spinoza, en tanto ética materialista y no idealista, como la que se suele utilizar en este tipo de tratamientos en, en la filosofía político-normativa. Así, el mantenerlo estato, la eutaxia, la recurrencia indefinida de una sociedad, estaría conectada con la perseverancia en el ser y las virtudes éticas de Spinoza, podrían, con la escuela recuerdo, son la fortaleza, la firmeza, la, la generosidad, podrían tener una traducción digamos, política, político práctica, en la virtud de la prudencia, aunque esto evidentemente habría que trabajarlo más. Eh, esto, pues bueno, la segunda implicación que hemos aludido es la, el rechazo al idealismo de raíz kantiana y la, pues, bueno, la, la necesidad de operar con otro tipo de pensamiento más de consecuencias que de intenciones. En todo caso, eh, antes de pasar a algunos puntos de debate que, 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 que podrían tratarse, quiero reivindicar el no excentricismo de esta posición. Lo digo porque, bueno, como insisto, he venido aquí un poco como no representante, pero bueno, producto de una facultad de Ciencias Políticas. Y me consta, al menos, ya no tanto por lo que ya haya podido vivir en un pasado ya que se va alejando, sino por los artículos que sigo, digamos, leyendo, no de una forma profesional, pero un poco el, la puesta al día que intento realizar en mi vida cotidiana, y, y bueno, la ausencia de, de la penetración de este tipo de análisis, por eso yo creo que es importante reivindicar el no excentricismo de esta postura. Bueno, y si lo fuese daría igual, pero bueno, eh, porque en primer lugar a recuperar el Estado, que es un tema que, como estamos viendo, está pasando también en, otros, en otras escuelas y estamos, he citado una serie de artículos que, que lo reivindican. El concepto de eutaxia está en el propio Rawls, sociedad bien ordenada. La crítica al Estado de Derecho y a la despolitización del Estado se encuentra en el catedrático que hemos visto antes, Rafael del Águila. Él mismo también tiene esta, esta posición. Aunque tiende a ser más armonista y está más digamos, en la línea de lo que suelen hacer los filósofos, los filósofos políticos normativos, lo apunta. La denominación de democracia como poliarquía, que en el materialismo filosófico se ha hecho, hemos visto que se encuentra en Ravardal. Eh, la crítica, digamos, a tratamientos ex, exclusivamente democráticos o democratistas, digamos, que casan un poco con, con esa idea del fin de la historia de Fukuyama, pues hay autores que también la critican, pienso en Robert Kagan, un, un, un historiador norteamericano que, que bueno que advierte constantemente de, de la presencia de aut autocracias lo llaman ¿no? autarquías o aut autocracias y, 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 aunque sea para reivindicar la democracia estadounidense las apunta y apunta que efectivamente ni la historia de la historia ha terminado ni, 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 el, ni la historia ha terminado ni hay un fin de la historia y, y que, bueno y que la democracia liberal pues, bueno, no está no, no, no se defiende de suyo otras afinidades que he encontrado, pues bueno, es con, la mencioné en una lección anterior, con Eric Weiglin. El gnosticismo, el gnosticismo, pues es una posición que yo creo que el materialismo filosófico se, se encuentra precisamente desde un punto de vista politico, político enfrentado a él. En esto coincidiría. Y bueno, y por último, pues bueno. Eh, Podría encajarse incluso estas propuestas con propuestas, digamos, más, más de teoría pura del poder, por así decir, si se puede llamar así, cratología, lo llaman algunos, ¿no? y son propuestas pues, bueno, que se encuentran en Juvenel, en Karl Friedrich, en Julian Freud, o sea es decir, hay una serie de, de autores que, que también tratan, digamos, o que persiguen o... Si se encardinan en esa tradición del tratamiento de la política fuera de consideraciones eh, éticas y, y fuera digamos, de ese clima correcto académico que, que invade los medios de comunicación y las facultades de ciencias políticas. Doy por terminar aquí digamos, las ponencias. Había apuntado unas cuestiones. Para animar el debate, aunque supongo que esto, lo, dicho ya, lo dicho ya puede animarlo, pero bueno, unas cuestiones que, que quizá, digamos, eh, tienen cierta relación con la actualidad. Y, y bueno, paso a numerarlas por si quieren hablar un poco de ellas, y si no quieren, pues no pasa nada tampoco. <laughs> eh, una es, eh, abundando en el papel del Estado, cómo en este contexto de globalización en el que vivimos hoy en día se machaca ya no a nivel académico, sino a nivel mediático, en que el Estado-Nación pues ya no, ya no tiene ninguna nada que jugar, estamos en una especie de época postestatal, postnacional y, y tal y cual, ¿no? Entonces, es decir, que, que el Estado-comunidad de análisis, que es precisamente una cosa de las que se ha reivindicado aquel, aquí, ya no, no cuenta, ¿no? Eh, Entonces, pues bueno, yo, cada vez que oigo o leo o en cualquier sitio o veo este tipo de consideraciones. Pienso, pero esta gente creerá que el concepto de esta donación está en crisis en Estados Unidos o en China. Entonces, yo, yo lo que, la única respuesta un poco así lógica que, que, me, que me veo es que efectivamente en Europa hay una crisis de este tipo, hay unos intentos por justificar una unión europea a nivel político y que por eso se habla de poseses es, pues, es estado. Y que, claro, el, la cuestión que tienen las naciones europeas es que son naciones históricas de amplio recorrido, pero que su, digamos, extensión territorial se ha quedado corta en relación pues eso, a Estados Unidos, a Brasil, a China, a Rusia. Y entonces, claro, creo que desde España precisamente estamos bien facultados para pensar en términos continentales por nuestra vinculación con, bueno, pues con América, evidentemente. Y digo América y no solo Sudamérica o Centroamérica, sino también Norteamérica, donde ya hay más de 50 millones de hispanohablantes. ¿Y por qué? Bueno, y por qué también pertenecemos a Europa, aunque sea geográficamente. Entonces, eh, la cuestión es cómo pertenecer a Europa. Este es, un primer, este, es un primer, este es un primer punto de debate eh, que se conecta con otra, con otra cuestión que bueno, hay un analista económico, Daniel roderick que está también adquiriendo cierto predicamento en, en el mundo académico y mediático, en Estados Unidos es de origen turco, también está subrayando el resurgimiento del Estado. Pero plantea un trilema que yo creo que viene muy, muy a colación con, este, con estas sesiones. El trilema de la globalización lo llama. ¿no? Entonces dice que hay tres factores. ¿no? La globalización económica, eh, el mantenimiento de las democracias y la soberanía. Y entonces él lo que viene a decir es que de estos tres factores solo nos podemos quedar con dos. Es decir, si queremos globalización económica y mantener la democracia, en los países occidentales, habremos de perder soberanía, la otra opción es si queremos mantener la soberanía y mantener la democracia en los países occidentales habrá que perder globalización económica y bueno y luego es si queremos mantener globalización económica y no perder soberanía habrá que perder la democracia. La cuestión, las, las alternativas tienen, tienen su interés, cuando, por ejemplo esta última globalización económica más soberanía es precisamente lo que están haciendo una serie de estados que les da igual más pues eso, ajustarse a, a, a los estados democráticos de derecho y tal y cual. Y, y bueno, eh, la alternativa, perder soberanía y quedarse con globalización económica y democracia es el pensamiento correcto que yo creo que nos invade. Y la realidad, más ajustada yo creo que a, a, a los países quizá europeos, es que si queremos conservar soberanía y democracia, pues habrá que, habrá que haber menos globalización económica. Este, este es un punto de debate. Otro punto, y, y ya lo, 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 bueno, lo, lo propongo, y, y ya si eso pasamos a, a debatir entre nosotros, es eh, la operatividad de la distinción izquierda-derecha. ...es un tema que no he tratado en estas lecciones... Eh, ...no diré que justificadamente... ...porque la verdad es que me ha, a, la, a la hora de hacer el esquema... ...me ha salido así, un poco... Pero, ...pero veo que realmente... ...teniendo en cuenta que mi posición es que esta positividad... ...está perdiendo alcance... ...creo que no es... ...no es ocioso tampoco... Eh, ...realmente, pues bueno... ¿Hasta qué punto es, es, estos conceptos siguen teniendo validez o no? Ese es, el, ese es el punto del debate. Bueno, aquí tenía apuntadas algunas cuestiones, ¿no? como la izquierda está más ligada a la libertad para hacer cosas, mientras que la derecha supuestamente es más libertad de, libertad positiva, libertad negativa. Este debate que planteo Isaiah Berlin, pero que hay una dialéctica entre ellos. Y bueno, esto, esto conectaría, y con esto acabo con hasta qué punto las ideologías son importantes o tienen alcance sin un respaldo um, material detrás que sea el respaldo de un Estado efectivamente existente. ¿no? Ah, y aquí hablo pues, como pues eso, o Rusia, ¿no? O sea, como el marxismo sin Rusia, sin, sin la Unión Soviética, ten, ten, sería una ideología tan... que, que nos ha impregnado tanto. Al igual, ¿no? Como se ha puesto como ejemplo otras, otras veces, como el cristianismo sería una ideología, una ideología, una creencia tan extendida si no hubiese estado detrás el imperio el imperio romano. Es decir, que las ideologías sin condiciones materiales detrás, en este caso los Estados que las sustenten, ¿hasta qué punto valen para algo? Aplicado en este caso a la distinción de esa izquierda. Bueno, con estos apuntes eh, doy por acabadas las lecciones abro el debate y, y les doy a todos las gracias. Muy bien, bueno, pues me parecen muy, muy bien planteadas las tres cuestiones. Yo voy a decir simplemente unas pocas palabras para, para no consumir mucho tiempo. En cuanto a la primera cuestión, sobre el debate en torno al, al concepto de Estado-Nación... Ahora a mí se me ocurre simplemente citar un hecho muy, muy conocido también, pues no me acuerdo exactamente, pero que en los años, cuando la sociedad de naciones figuraban más o menos pues 40 o 50 estados, ya son 200. Es decir, que el incremento de los estados ha crecido extraordinariamente. Y, y además tiende a crecer, sobre todo la tendencia, eh, claro, aquí ya se han apuntado algunas cosas, pero la razón seguramente de. De esta obliteración del estado verdad de, de pasar al segundo término Por una parte yo creo que influye mucho en sobre todo en los politólogos el deseo de distanciarse de, del mundo práctico de los políticos en activo ¿no? y, y del público en general y yo ponía el otro ejemplo el otro día como ejemplo me parece el hecho de que los médicos no hablan de carne sino que hablan de tejidos, por ejemplo, ¿no? Pero la carne es una cosa muy grosera, en fin, ¿no? es propio de que no pasa por una facultad de medicina. Entonces, si, si en la vida cotidiana se habla de Estado, eh, el Estado y demás, y la sociedad estatal y demás, pues entonces un politólogo no va a hablar a ese nivel fenoménico, diríamos. Pero sobre todo, también por, por otras razones, por ejemplo, este hecho muy importante que se ha, se ha ajustado, el hecho de que los países europeos, que son en donde se ha desarrollado la teoría política realmente, porque se habla mucho de los fundadores de la democracia americana, pero todas las ideas que tenían los, los santos fundadores procedían de Europa, ¿no? Empezando por, por todos los, los, los calvinistas que se fueron en el barco y demás, y todo lo demás, y Jefferson y demás. Quiero decir que que, que, que la democracia americana tuvo, yo creo, unos, unos efectos prácticos muy importantes, politológicos, y, 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 y en la teoría de la democracia y otras cosas demás, pero sin embargo, las, las ideas centrales estaban ya trazadas, de algún modo. Pero lo cierto es que, claro, la, el hecho de que los imperios hayan pasado a otros terrenos fuera de Europa, porque incluso el imperio inglés... en en la Segunda Guerra Mundial prácticamente desapareció, aunque se mantuvo una Commonwealth de carácter económico, pero el hecho de, la, de los países continentales tipo Unión Soviética o China o la India mismo o, o Estados Unidos, claro, pues eso han dejado... Eh, eh, hay tal desproporción de escala entre unos estados y otros que bien. Y la idea de globalización, claro, la idea de globalización que en el fondo es una especie de economicismo en donde en donde las categorías de la economía política, no en el sentido de Marx, sino en otros sentidos diferentes más tradicionales, pues también tienden a su a subrayar el carácter secundario instrumental del Estado, puesto que el Estado, esto es, constantemente se habla con la crisis, la, es el mercado contra el Estado, son los mercados los que mandan el mercado, entonces se convierte en el mercado en un fetiche como, como si fuera como el poder en la época de, de Foucault, ¿verdad? El, 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 mercado, el mercado, la globalización es el mercado, el gran capitalismo, etc. Como si todas las, las grandes industrias no tuvieran siempre una sede política en un sitio y no en otro, sin perjuicio de la deslocalización y tal, bien. Es decir, los trabajadores de una, gran, una multinacional cobran y, y, en, en el dinero propio de cada estado, etc. Bien, pero sobre todo, el otro hecho, sobre todo en España, esto, y en, y en parte de Europa también, pero sobre todo en España, yo creo, eh, también en Europa, eh, pues basta pensar en Irlanda, en, en Bretaña, en Cerdeña, etc., el separativo, el nacionalismo. Porque la, las tendencias del nacionalismo es a crear nuevos estados, no a deshacer el Estado. Es decir, los que, lo que quieren los nacionalistas catalanes es claramente, es claramente crear un Estado catalán. Es decir, y, y, y creen que Europa les favorecerá. Y lo mismo le pasa a los vascos y lo mismo les pasa al, al bloque gallego, etc. Es decir, que, que aquí no hay una crítica al Estado, sino un deseo de convertirse en Estado. Todo lo contrario, un Estado todavía más pequeño. De manera que yo creo que la idea de Estado está completamente... Bueno, las luchas tremendas que tenemos en España, llamar la agencia, la agencia nacional, pues una agencia estatal, ¿verdad? No. Eh, la orquesta nacional, no, no, una orquesta estatal, claro, porque nacional ya la tiene Cataluña y así sucesivamente, ¿no? Incluso, incluso la, la cosa de, 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 de la meteorología, también le llaman agencia meteorológica. Eh, y Radio Nacional de España, eso produce todavía chirridos en Cataluña, claro, porque Radio Nacional de España no será Radio de Vallecas o lo que sea, ¿verdad? pero no nacional. Bueno, esto lo, lo hace muchos años lo planteó Jordi Puyol en su ataque, pero hace muchos años, ¿eh? cuando empezó el, el ataque al Museo del Prado y al Ministerio de Cultura. Decía que llamar Ministerio de Cultura. ¿De qué cultura? Hablaba, claro, tenía razón, era un poco lo que pasa con la Constitución de, de 68. En el artículo correspondiente, que no me acuerdo si es el cuarenta y tantos, dice el Estado, dice el Estado, deberá facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la cultura. Claro, no se dice qué cultura, y ahí Estado lo de Jordi de Puyol, claro, porque la cultura allí no se define, eh, primero porque los, los padres de la patria, eh, estos señores que redactaron la Constitución, la discutieron, pues tenían nociones muy sumarias de, de estas historias, ¿verdad? Pues excuso decir el Peces Barba y compañía, bueno, claro. no quiero citar nombres. Tenían una idea, a través de la revista del Occidente, eh, confundían unas cosas con las otras, total, que lo de cultura les sonaba, no sabían lo que era realmente, no sabían cómo manejar ese asunto. Pero claro, como ya se estaba hablando de cultura catalana y de y los vascos y demás, pues la cultura gallega, entonces, pues eh, lo dejaron indefinido y entonces. el Estado deberá, deberá, procurar a todos los ciudadanos el acceso a la cultura. Que yo he preguntado muchas veces a, pues, a algunos políticos a qué cultura os referéis, a la cultura, a la cultura teca, ¿verdad? El, acceso, el Estado español debe proporcionar el acceso a la cultura teca a todos los españoles, ¿o a qué cultura? ¿sale? No se sabía muy bien. Bueno, entonces realmente la confusión es total, pero esta confusión yo creo que está dentro de la naturaleza de las cosas. Bien, no quiero decir más porque luego hablaremos de eso. En el, en el segundo punto, el segundo punto era la, la cuestión de la, de, de la, de la, de la Sí, de la izquierda y de la derecha, puede ser. O... Si no era otra cuestión interesante, pero es que no, es que no veo, tengo que, tengo que poner la otra. Sí, era el planteamiento de la cuestión del de trilema, el famoso trilema. ¿no? El famoso trilema. Al, a, este tipo de exposiciones, a mí me, me. simplemente un comentario, una observación, pero que me parece que, que puede tener mucho interés. Y es que estos dilemas, estos dilemas o dilemas están planteados, porque indican un modo de plantearse el asunto, están planteados de lo que llamamos nosotros la quinta dimensión, ¿verdad? Es decir, no se sabe quién está. De, 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 desde qué punto se está hablando de tres. o, o elige estas cosas si tú no tienes opción para elegir, esa es la cuestión. o eliges esto o lo otro. Es una, una posición, pura, a mi juicio, puramente académica en el peor sentido, en el peor sentido de la expresión. Una expresión que, que no se sabe de dónde está formulada. Es decir, se trata, se, se trata de, de, de estar en una, en una distancia de la tierra, tal donde vamos a elegir. No, no tienes nada que elegir. Tú estás en un estado, esa es la cuestión. Por, por tanto, el planteamiento yo creo que es pues, muy ingenuo, muy ingenuo. Porque es un patrimonio escolástico, está desde, desde la eternidad, claro, desde el punto de vista de la eternidad. Y otra observación, simplemente, en cuanto a la, a la oposición izquierda y derecha. Para resumir, yo creo que la esta cuestión tiene una función en España y en Europa en general, claro, porque en, en Estados Unidos no se plantea de este modo, aunque se traducen los demócratas y republicanos, simplemente se traducen traducciones completamente gratuitas, sí, sí. pero en fin. Yo creo que esta cuestión de derecha e izquierda, sobre todo en España, sobre todo en estas elecciones y en las fotos, tiene sobre todo un, una función beta 2. Es una, izquierda y derecha es simplemente un modo de marcar posiciones para efectos de obtener votos. Eh, eh, dado que la, la izquierda y la derecha en la democracia han desaparecido, sin la Constitución del 68 ni, ni siquiera figura esta distinción de manera que, que es extraconstitucional diríamos la, la distinción sin embargo ocupa un papel de primer, en primer plano puesto que inmediatamente ha sido aceptada también por la, por la antigua derecha ahora se llama centro derecha pero ahora ya se habla sobre todo últimamente ya habla, habla claramente la derecha incluso hay una emisora de televisión que dice orgullosos de ser de derecha dice de siete de economía de manera que que allí la derecha se levanta como bandera y lo, y claro, la izquierda, por supuesto, la la izquierda, yo soy de izquierda de toda la vida y hace falta de tener a la derecha, es decir, está hablando de estos términos que tienen yo creo un que democráticamente carece de sentido porque los programas son muy parecidos. Y entonces se refieren más bien a otros asuntos que son extrapolíticos en principio, en principio, como puede ser El, la cuestión de, del matrimonio, la cuestión del aborto, que son cuestiones de moral, sí, eh, sí. De moral pero que inmediatamente adquieren un valor político precisamente a través de la izquierda y de la derecha, que conservan siempre la conexión con el problema, no del marxismo, porque como hemos sabido, el marxismo negó totalmente, sobre todo Lenin y Stalin y Mao, negaron totalmente que la izquierda y la derecha fuera la distinción fundamental. Era una distinción puramente de la sociedad burguesa, como, una, como además es verdad. Es decir, que. De, pero en la democracia, si bien en el comunismo de la Unión Soviética y de, y, de, y, de, y, de, y de Mao, izquierda y derecha fueron considerados como distinciones burguesas, completamente eliminadas, porque la distinción fundamental era capitalismo-comunismo, no derecha-izquierda, y, y de ahí la, la acusación a la socialdemocracia de socialfascismo, ¿verdad? De ser. De bien. Y entonces. Pero sin embargo, la derecha-izquierda, yo creo que sí, que efectivamente tienen. un un fundamento actualmente en España un fundamento pues pues más bien de tipo cultural, es decir, por ejemplo la indumentaria, más o menos claramente se ve eh pues dónde clasificarías a este individuo según cómo va vestido, eh según su, su lenguaje, según sus referencias eh es eh, claro, eh, pues ter un eh, según su adscripción política, claro, si, si, a qué partido político pertenece, pero todo ello forma un si toca la la guitarra o el violín, cosas de ese tipo, es una cosa de tipo cultural, es una distinción cultural. Y entonces la la ligada efectivamente en una niebla completa con distinciones de carácter social, ¿verdad? pero todos los programas democráticos son lo mismo. Es decir, nadie, ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, tiene una política económica diferente. ¿verdad? más que en cuestiones de, de administración, de, de trámites, pero todo el mundo quiere el estado de bienestar y quiere, en fin, que el salario tenga todo el mundo, que haya trabajo, diferencias tan curiosas como las que vemos estos días. Es que tenemos que trabajar, los españoles tenemos que trabajar, hace falta más trabajo como en Alemania. Cuando el problema es que haya trabajo, que haya, materia, que haya carga de trabajo. Hace falta que trabajemos más, pero si no hay carga de trabajo, ¿dónde quiere que trabajemos, señor mío? Y entonces, el que tiene la culpa de que no haya trabajo es el capitalismo. Claro, pues, en fin, claro. estas ideas completamente burlosas, no, pues simplemente estas consideraciones. Gracias. No, Como he visto que han levantado la mano sí, antes que yo... Que pues, creo que quizá se puede hacer un turno de... de reflexiones y al final pues voy contestando. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que en una tesis que ha sido formulada por algún economista y periodista español, que es la de que la limitación, eh, perdón, que la, la internacionalización de los factores de producción, eh, capital y trabajo fundamentalmente, eh, tiene unos límites internos. O en relación con regiones económicas, con estados, con legislaciones, etcétera, etcétera, eh, que eh, no es algo que eh, tienda per se al infinito. ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Estoy eh, también de acuerdo en que eh, las teorías neoliberales del Estado o, que ha sometido expresamente eh, podrían reducirse a la dialéctica de las teorías elitistas con la marxista. Eh, lo has planteado así y has planteado también que las limitaciones de esas teorías neoliberales a las que no has hecho referencia expresa eh, tienen unas limitaciones internas que aparecen evidenciadas eh, por o, las teorías alternativas. Eh, llamadas normativistas o del Estado del Bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? O, o del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Eh, la pregunta que te quería hacer es, es si la Open Society de, de Popper, la Sociedad Abierta y sus enemigos, o la podrías situar en ese contexto de la Guerra Fría, en la que el Estado Mínimo o entendido como institución o conjunto de instituciones protectoras frente al enemigo, frente al enemigo exterior o interior, en la formulación de Hobbes y en la de Carl Smith, eh, si esa teoría del estado mínimo, eh, si, esa, si esa teoría del estado mínimo, digo, eh, eh, puede estar un poco en la base de... Eh, y la construcción oh, que se presenta en la sociedad abierta y sus enemigos de popper si quieren hacer bueno sí El... vamos a ver eh... No, no me parece, a, 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 a lo que se me alcanza, no se me parece que Popper sea un defensor del Estado mínimo. Del Estado mínimo tal y como lo plantean las últimas tendencias, digamos, de, de, esta, de esta corriente. Aunque, bueno, aunque el Estado mínimo, ya sabemos lo que es, es el Estado liberal de, de antes de la aparición de los movimientos de masas, obreros. Eh, entonces, mmm, hoy día... Estas teorías del Estado mínimo, pues, también llamado Estado Gendarme, porque lo único que digamos, financiaría la, 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 la administración pública serían a policías para mantener el orden, pues hoy en día pues, más o menos siguen, siguen ese, ese criterio. Eh, recuperando la referencia de Rawls que hablábamos, que hemos hablado anteriormente, hay un autor que se llama Robert Nozick, ya, ya murió. Cáncer y tal, con, ciertamente pues, joven hace unos años, que creo que fue incluso asesor de Margaret Thatcher, y que planteaba, partía pues eso, del estado de naturaleza tal y como lo formaba Locke, entonces ahí teníamos nosotros un, bueno, ese mito ¿no? que, que, que funciona Locke, con una serie de, de, de derechos fundamentales e intocables. Y entonces, bueno, a partir de ahí hace una construcción de que, bueno, de que como evidentemente pues, en ese estado de naturaleza vivimos un poco con el riesgo de que nos uh, ataquen, etc., pues eh, más que recurrir directamente al leviatán de Hobbes, pues bueno, viene a decir este autor que, que primero se montan montado una especie de agencias privadas <laughs> que dan una seguridad privada y luego al final, pues bueno, eh, a esta seguridad privada algunos se apuntan y otros no y que al final el Estado solo es Estado en tanto en cuanto, tanto los que se apuntan a esa seguridad como los que no se apuntan, eh, eh, pues tendrían esa seguridad, y ya, y eso es el Estado y punto. Entonces, eh, la teoría de, de Popper, mmm, a lo que se me alcanza, no, 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 no debate tanto estos temas, ¿no? sobre todo la sociedad abierta y tal, sí que es, de, sí que es democrática, ¿no? la definición esa de que democracia es, no recuerdo ahora mismo, es... Que, que, que se cambie, de, que se cambie de, de titular, ¿no? de. de de, de, por así decirlo, de, de, bueno, de, de presidentes o de, de sistemas o de representantes políticos sin, sin ir a la guerra, ¿no? Este, esta sería la definición que da, ¿no? una Especie de resolución pacífica de conflictos y, y tal y cual, un poco. Y, y luego, bueno, evidentemente pues tiene una concepción liberal. Pero, pero no, no creo que su. O sea, creo más bien que se, se alinea con un poco el clima liberal de aquella época, pero sin, sin llegar a esa especie de, de adscripción al estado, mínimo, al estado mínimo, que en el fondo es una especie de anarcocapitalismo, por así decir. Y no me parece a mí que Popper vaya por ahí. No parece que, pero pues, pues, vaya, pues sería mi, mi respuesta, pese a que evidentemente, pues bueno. Eh, yo, yo creo que en, en este debate hay una cosa que a mí, bueno, no es por ser tibio, pero bueno, claro, los, los economicistas vienen a decir, ¿no? los mercados vienen a decir que la economía tiene que regular espontáneamente, ser autorregula espontáneamente y es más, en sus versiones más extremas, puede llegar a regular espontáneamente la sociedad. ¿no? Y, y santas pascuas no como si como si el estado no fuese necesario para garantizar en primer lugar la seguridad jurídica de que tú hagas un contrato con un señor para hacer un comercio y si no se cumple pues tiene que haber una seguridad jurídica para eso es necesario un estado los, los, los digamos partidarios del estado mínimo ni siquiera ¿no? bueno sí lo apuntan y tal pero bueno en sus sueños más delirantes eh, van hacia el anarquismo totalmente y hacia hacia una regulación digamos que, que, pues eso, armoniosa y, y, y tal, y no me parece a mí que Popper vaya por ahí. Eh, en cambio, los llamados socialdemócratas siempre dicen, y ahora lo oímos constantemente, desde, que, desde la crisis de 2008, crisis a la que, por cierto, eh, en la que, por cierto, Estados Unidos está saliendo ya, o sea, no lo digo porque al parecer los últimos indicadores que yo he visto eh, de bolsa y tal, ya están por encima de la caída de Lehman Brothers. O sea, que crisis está Europa, realmente, ahora mismo. Entonces, eh, eh, digamos que he, perdi he perdido el hilo de lo que quería decir, la verdad. Ahora lo recuperaré, porque he perdido el hilo del, del, del argumento. Si, si hay otra pregunta, si, si me sale, lo vuelvo a decir. O que hay otra pregunta y si me sale, lo vuelvo a decir. Sí, no, en referencia a la idea de poder como idea principal, conectada con la idea de justicia, que se ha hablado aquí anteriormente de que poder, para no entenderlo de una manera psicológica, ¿no? sino un poco más filosófica, de la diferencia entre el poder y potestad, que si son eh, cosas diferentes. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me hace recordar la. Distinción que se hace en derecho romano de autoritas y potestas, de que se le pedía el, o como requisito que tenía un senador romano, por ejemplo, un político romano, era que tenía que tener esos dos atributos. ¿no? Entonces, eso, eso me lleva a, a la pregunta, por ejemplo, de con esta referencia siempre a Aristóteles, ¿no? como base de, de Hegel, como base de Marx, del, del acto puro como ejemplo de referencia para la sociedad política, ¿no? como en, si se toma el acto puro como referencia, como ejemplo, a la felicidad, como podría ser a la felicidad de la sociedad política o del hombre. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, si el Estado se entiende más como un acto o como una potencia, en esta, referencia, en esta, idea de, en esta distinción ¿no? de, de potencia-poder, un poco relacionando esas dos ideas, y se me ocurrió el chasmo de decir si lo mismo que si la política hoy en día trata de la potencia de, de acto o de actos o de los actos, o de los actos de la potencia o de las potencias, si es lo mismo hablar eso. Bueno, yo creo que en primer lugar la distinción potestas-autoritas sigue vigente y probablemente, aunque haya que justificarlo con, con documentos, se halle en la base de, de esta distinción que tanto utilizan los politólogos de poder y legitimidad. Es decir, ¿por qué es legítimo? Porque tiene la autoridad, pero tiene... tiene tiene una autoridad, digamos, por así decir, eh, justificada. Justificada. Entonces, por eso tiene el poder. En cuanto a si el Estado es eh, potencialidad, por así decir, mmm, yo, creo que en ese, yo creo que hay que mantenerse un poco al, al ejercicio. Bueno, esto es una, una cuestión que, no, que yo no he estudiado. ¿eh? O sea, yo no he, estoy un poco improvisando, sobre todo en esta cuestión. Yo entiendo el Estado como un ejercicio. No lo entiendo como una potencialidad más allá de que, evidentemente, en una teoría se le pueda dar potencialidad, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo como, como un hecho en ejercicio, eh, en acto, vamos. No, 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 no veo que el Estado sea una virtualidad potencial, lo veo como un acto en ejercicio. Esa es sería mi respuesta y espero, bueno, haberle… O sea ¿Una potencia económica o ¿Una, una potencia política real? ¿No es una potencia, entonces? ¿Es un ejercicio? Es que, bueno, tal y como lo, yo lo entiendo, eh, es, este, su, estos usos, cuando se dice potencia, se, 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 son usos, digamos, metafóricos, por así decir. La, la, la potencia realmente es, o sea, es, es, una, es una potencia que se demuestra día a día. O sea, no es, o sea yo, yo puedo decir, la potencia... La potencia eh, yo qué sé, de Tetuán, del barrio de Tetuán en, el, en la economía global. Pues es mínima. Entonces, o sea, si tiene que estar en el ejercicio, digamos. O sea, es mi. Es mi lo, me lo está dictando la intuición. ¿eh? Yo, no, yo no digo que a lo mejor haciendo un análisis de lo que es la potencia en el, en el pensamiento aristotélico, aquello se pueda reencauzar para dar una explicación más lógica. Pero en mi intuición inmediata a la hora de ver esta esta cuestión es que evidentemente cuando se habla de potencia es potencia la potencia estadounidense la potencia económica de esta, de, esta, de esta nación etcétera etcétera son cuestiones que están ahí y además que están ahí de hecho o sea, es decir no es virtual es de hecho o sea, es una potencia y, y la potencia económica por ejemplo de Estados Unidos por ir al ejemplo y para ver el ejercicio real de esto es que la potencia económica de Estados Unidos se demuestra día a día con el buque con los buques desplegados para, ...para defender el comercio internacional marítimo... ...eso, eso es ahí... Entonces no es, ...no, es que tienen mucha potencia porque... ...las películas americanas sí, sí... ...pero lo que tienen también son... ...flotas desplegadas por todos los mares... ...para controlar el comercio... ...el comercio marítimo de petróleo... ...y de bueno, y todos los productos que sean... ...entonces... Eh, eh, ...yo creo que es una cosa, vamos... ...práctica, práctica. Muy bien, entonces ahora... ...voy a... Bueno, en primer lugar, suscribir esta contestación que le has ofrecido a, a, a Bastián. Porque realmente lo que tú llamas ejercicio antes realmente te ha remetido a la idea de función. Es decir, que hay tres funciones, ¿eh? la, la función operativa, la función estructurativa y la función determinativa. Y, y estas funciones en cada una de las capas, pues da poder ejecutivo, legislativo, eh, judicial y bueno, y en la capa basal y en la capa... Eh, cortical, pues eh, la, la, hasta llegar a, a nueve, ¿no? y, y lo único que bueno, y que por tanto suscribo plenamente el asunto y que una teoría del, del Estado pues tiene que exponer las diferentes funciones que se pueden apreciar en cada una de las capas. Muy bien. La única um, um, sugerencia que yo, yo te haría es que eh, esto en, en el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas. Pero recordarte que en, en el panfleto contra la democracia, sí, sí, sí. el número de poderes se multiplica por dos, es decir, sí, sí. es decir que en vez de nueve, pues, nueve, nueve, pues dieciocho, porque también hay poderes ascendentes en cada una de estas funciones, ¿verdad? Pues, sí. Bueno, nada más, una pequeña sugerencia con respecto precisamente a lo que sería la estructura del Estado. Y, y hablar de la estructura del Estado, aunque se haga con. Eh, con, con nociones y con pretensiones filosóficas nos remite siempre a, a términos categoriales, es decir, a metodologías alfa. Eh, vamos, en una palabra, es que esta es la cuestión. Y por eso veo que todavía te resistes tú a admitir que la, que la política es una ciencia que tiene no solamente componentes beta operatorios por los cuales la ciencia no puede cerrar, pero que estas... Eh, metodologías alfa, una de ellas es eh, la teoría del Estado, eh, a través de teoría funcional del Estado, podríamos decir, pero que antes, precisamente, eh, 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 añadamos a esta teoría funcional del Estado pues, lo que tú has sugerido acerca de los enfoques matemáticos estadísticos o los enfoques cibernético-etológicos, que serían eso, metodologías alfa 1, alfa 2, o sea, 1 alfa 2 y, y, y 2 alfa 2. Con lo cual pues la ciencia política evidentemente desemboca en beta 2, sin duda alguna, pero que todas estas metodologías, pues te, por así decirlo, tienen que eh, eh, verse como, una, como partes de una ciencia. ...que tiene su campo categorial... ...con esta complejidad... Eh, ...pero un campo complejo... ...que no, no se puede eh, cerrar... ...como el caso de las ciencias físicas... ...muy bien, esta es una, una sugerencia... ...y suscribo la, la teoría... ...que tú acabas de defender... ...como eh, la teoría funcional de, del Estado... ...y sí que me gustaría... ...hacer alguna pequeña observación... ...en relación a las preguntas que nos has hecho... ...que son evidentemente... ...de un, de un interés enorme, ¿verdad?... ...la idea de globalización la idea de Estado-Nación y la idea de izquierda-derecha. En cuanto al concepto de globalización, aquí también tendríamos que decir que el materialismo filosófico ofrece, ¿eh? en una obra también de enorme importancia, que es precisamente Guerra, Terrorismo y Globalización, una teoría de teoría sobre la globalización. Es decir, que no es una sola... Manera de entender la globalización, sino que hay, pues eso, 8 8, 16, <laughs> cursando cuatro criterios que no voy a exponer aquí ahora porque sería esto. Pero, a, a, en una palabra, que el proceso bueno distingue entre globalizaciones incoadas, abiertas, que son muchas de las que se usan realmente, cuando se habla de globalización se habla de un proceso abierto, pero que no se puede cerrar jamás, vamos, en una palabra, y que son maneras de hablar, pues muy, puedo decir, sublimes, etcétera, Y que la verdadera. Globalización consumada tiene que ver con el imperio, es decir, lo que tú acabas de decir con Estados Unidos y China, en una palabra, ¿verdad? Y entonces, pues que muchos de los, de los usos de la palabra globalización, pues son usos inadecuados, es decir, que se están utilizando eh, teorías pues, de una globalización incoada y que pues eso produce confusión, eso es idola fori, idola ¿eh? fori en el sentido más... Y, 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 y en el asunto de los ídolos, pues vamos a las ideologías. Voy a, a Antes de hablar del de Estado-Nación, pues voy a eso, la, la famosa doctrina de, de Francis Bacon de los ídola, ¿eh? Eh, ídola fori, pero también ídola tribu, pues precisamente un, uno de los ídola tribu fundamentales es el uso de izquierda-derecha, ¿eh? como lo ha apuntado el profesor Bueno, y que yo precisamente eh, también tipificaría este el uso de la izquierda y de la derecha como metodologías, alfa, perdón, metodologías beta 2, pero en el sentido más claro de la palabra, es decir, cuando los políticos no tienen realmente eh, pues unas visiones claras sobre qué hacer con asuntos importantes relacionados con la capa basal o con la capa cortical, porque les da vergüenza, o yo qué sé, o con, o con cómo tratar a los secesionistas, pues entonces naturalmente se entretienen con lanzarse pullitas entre pues, ustedes de derecha y ustedes de, de izquierda. Eso es pura ideología. Sencillamente ¿por qué? porque ni siquiera desde la tradición marxista eh, la izquierda y la, y la derecha tienen, tiene, por pues, así entidad política, eh, sencillamente, o comunismo o capitalismo. El comunismo pues ha, se ha descuartizado y entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver asuntos importantes en relación con las capas de las que antes hemos hablado, pero dentro de lo que sería el sistema capitalista, sin perder de vista, por supuesto, la, la estructura política de China, que es otro otro asunto, ¿no? Enfrentado en cierta medida al, a, pues eso, al, al capitalismo americano que naturalmente, pues si podemos hablar de globalización tiene que ser a partir precisamente de, de todo eso que tú acabas de, de apuntar con el, el poderío ¿eh? beta operatorio ¿verdad? De, de los americanos. Y finalmente, la idea de Estado nación, cuando dices si está, está en crisis, bueno, pues está en crisis en aquellos países donde existen, desgraciadamente, naciones fragmentarias. Es decir que este problema, pues no se da en Francia, no se da en Estados Unidos, no se dará en China. Sí que se dará precisamente en aquellas, eh, en aquellos Estados-nación donde hay una parte, pues que formula eh, su secesión de, del Estado al que realmente pertenece, con eh, eso rebañando una parte de ese, de ese territorio en nombre de una nación étnica que muchas veces es inventada, falsificada, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eh, está en crisis, está en crisis en aquellos estados donde se tolera esto, claro, naturalmente. Mientras que otros estados que no lo permiten, pues, sencillamente, porque, porque tienen muy clara su frontera y sus intereses y sus funciones y sus operaciones, esto realmente no, no ocurre. Podemos, entonces, catalogar. En las, los Estados-naciones, en función de su, de su poderío, de su funcionalidad, precisamente eh, eh, en, en la medida en la que son más tolerantes, moralmente malos, eh, con estas estos movimientos secesionistas o, o esta, eh, esta reivindicación de la nación fragmentaria. Gracias. Gracias. Bueno, pues por concluir, simplemente unos apuntes sobre estas reflexiones y ya, bueno, si hay alguna meta, pregunta más, pero bueno, simplemente eh, suscribir. Las reflexiones sobre el Estado-Nación que acaba de realizar Tomás y efectivamente sobre la ideología, como, bueno, como digamos, pura retórica de la política activa hoy en día para justificar ciertas posiciones y defenderse. Eh, sí si quería hacer una pequeña mención, porque se me ha ocurrido justo al hilo un poco de, de, de esta conversación, de esa trilema que hemos hablado. Y dice, claro, evidentemente está la, la globalización incoada y el, el imperio y tal. Entonces, claro. Es verdad que en esta especie de tres, tres factores, globalización económica, democracia y soberanía, que parece que hay que quedarse con solo dos de ellos, piensa, bueno, pero justamente el imperio realmente existente, Estados Unidos, se puede quedar con los tres. Se puede quedar con la globalización económica, se puede quedar con su democracia propia y se puede quedar con su soberanía. Entonces, ahí precisamente se, se refuta este, este dilema. ¿no? Y por último, bueno, me he quedado ahí un poco con la cuestión de, de que había perdido el hilo, bueno, yo lo único que quería decir de Popper es que no me parecía que fuese un teórico del Estado mínimo, y que, porque yo creo que suscribe absolutamente la seguridad jurídica que es neces necesaria, y bueno, y esta especie de alusión a la sociedad abierta, pues bueno, conecta con, con eso, con que la de democracia sería una especie de aplicación práctica de su falsacionismo, y, y que los regímenes se van sucediendo porque se van falsando, pero no me parece un teórico del Estado mínimo. Pues, muchas gracias.